desafiante se balanceaba sobre la cuerda de una caja. Como veía que resistía, fue a llamar a otro desafiante. Cifuentes es la jugadora que no sabe lo que es portar un chaleco de sentencia. El ciclo definitivo para las mujeres empezará en el Box Arcoíris. Hola a todos, les haré un breve resumen del capítulo anterior y seguiremos con el avance del capítulo 53 del desafío de Butch. Amaneció y el castigo de Alpha se convirtió en una tortura y los tiene muy adoloridos y trasnochados, y dicen que se vengarán de Gamma y Beta, y lo dicen con rabia. Tantico. Nos vamos a vengar de Gamma y de Beta. Dulce venganza. Pero al fin terminó y lo celebran con gran alegría y siguen con su sed de venganza. Estas mujeres se ven que son cosas serias. JP dice que volvería a otro desafío pues aprendió mucho estando en el juego y más cuando volvió a Alpha. Beta disfrutó de la comida y corte de pelo en su premio con Gabriela Tarafur. La flaca e Iván le aclaran a Byron que no traicionaron a nadie y Byron llevó las noticias a Alpha de lo que hablaron en el desayuno. Gamma también recibió las noticias de Byron, que se las llevó pues la flaca e Iván, y decidieron no volver a hacer alianza y francamente lo mejor para todos. La competencia empezó y todos muy parejos, pero poco a poco se fueron quedando JP y Escudero, y el que llevaba la delantera era Rapelo. El primero en ganar fue Rapelo, luego Byron y por último Escudero, y JP de Alpha dejó el desafío de bots para siempre. JP llegó a llorar por abandonar la competencia y hasta yo sentí tristeza de lo que pasó de esa despedida. Termina el ciclo de los hombres y todas las casas tienen todas las comodidades y la comida y a comer sabroso, dice Julie. Alpha les pareció muy bonito el gesto entre Escudero y JP de ayudarse en plena competencia de eliminación. Gamma se siente poderoso y en este ciclo, la primero que quieren enchalecar es a Sifu de Alpha. Julie no olvida a Rapelo y dice que si le tocara escoger de primero escogería a Rapelo. Intensa a Julie. Esa guajira está andando con las tetas al aire y Kabun siente que se le para el corazón. Pero Kabun recordó la advertencia de su mujer que le dijo que allá iban a estar mujeres hermosas y que tuviera mucho cuidado de no caer en tentación. Ahora sí continuamos con el avance para el capítulo 53 del desafío de Bot 2023. Donde ellos ganen van para mí. Yo sé. Guajira está intentando jugar con nuestra mente. Subestimar al rival es tan peligroso como subestimar a esta pista. Cada segundo, cada minuto cuenta. Desafío de Box. Empieza un nuevo ciclo de mujeres y se les ve a hombres y mujeres competir balanceándose y fácilmente alguno de todos ellos se puede caer. Sobre todo Kabun, que es el más pesado. Cifuente es la única mujer que no ha sido enchalecada y Beta y Gamma piensan en ella como primera opción para el chaleco en caso de ganar. La flaca siente que donde Alpha gane, de una el chaleco será para ella. Una voz misteriosa dice que Guajira quiere jugar con la mente de algunas mujeres. Y hasta aquí el corto avance del capítulo 53 del desafío de Bots 2023.